Ante todo, gracias por dar play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido grabaros un vídeo. Y el vídeo es un vídeo del juego Wolfram. ¿Y Wolfram qué es? Pues Wolfram es, como ya habéis podido sospechar, es un remake del juego Wolfenstein. Y la idea de grabar este vídeo me ha venido básicamente por un vídeo que vi ayer de Bonoman, del Easter Egg del Wolfenstein The New Order, en el que el protagonista tiene una pesadilla y, bueno, y va a jugar al. O sea, o se pone en la piel del Wolfenstein original. Y bueno, ese juego, ese huevo de Pascua me ha hecho recordar este remake y por eso me ha dado por grabar el vídeo. Dejaré un enlace al vídeo de Bonoman y a lo mejor hasta lo pongo en la pantalla de vídeo. ¿Por qué me interesa este Wolfram? Porque no es un mod ni nada por el estilo. Es un juego hecho desde cero en el sentido de que no necesita ni los niveles de Wolfenstein original ni nada por el estilo. Es un juego que se programó desde cero. Es solamente uno de los niveles. Que bueno, nueve niveles de más el secreto de la primera fase o de la primera parte de las que tiene del de el juego original. Y bueno, en sí es un remake, es decir, una mejora, pero manteniendo el espíritu original, ¿no? Los niveles son exactamente lo mismo, simplemente lo que está hecho es todo mejorado a nivel de 3D y demás, ¿vale? El juego es gratuito, dejaré un enlace en la descripción para que quiera jugarlo, pues puede jugarlo, puede bajárselo. Hay dos versiones del juego, bueno, hay tres versiones. Hay una versión que es la europea, que tiene los símbolos nazis y demás sustituidos por otras cosas. Yo he cogido la versión americana que tiene los símbolos nazis para un poco respetar más el espíritu de lo que es el juego. Sin más, empezamos a jugar para que veáis un poco cómo es. Voy a intentar pasarme el primer nivel del juego y bueno, para que veáis un poco cómo es. Empezamos. Me pongo en modo easy porque me conozco y si no, puede ser que no lo acabe. Vale, bueno, pues empezamos. Ya veis que la interfaz de abajo es el mismo, pero bueno, es un poco todo en 3D. Los niveles, como comentaba, son exactamente los mismos. Tenéis modelado el pollito y las cosas que aparecían, pues aquí aparecen en 3D. Y bueno, se respeta un poco los niveles originales. Es decir, que tenemos. Bueno, como me lo he puesto en fácil, los enemigos caen rápido, pero. Bueno, la primera, ¿no? Caen. Pero el juego no era tan fácil en el modo más agresivo, y de hecho, el Easter Egg de New Order, que por lo menos la parte que he visto yo, realmente es bastante complicada. No caen muy realistamente los enemigos. Voy un poco a saco, porque en modo fácil la verdad es que es como. Casi es como estar chetado. O sea, es como hacer trampa. Porque los enemigos caen muy fácilmente y recibes muy poco daño, ¿eh? Pero bueno, es un poco para que veáis cómo es el juego, sobre todo para que veáis un poco el nivel sin que estemos aquí 80 horas, ¿no? Aquí, esto, no por aquí, sí, por aquí es por donde vengo. Vale, hay que ir por aquí. ¿Dónde está? ¿Quién me está matando? Menos mal que estoy en modo fácil, ¿eh? Aquí, si no me recuerdo, ¿veis? Sí, aquí estaba el nivel secreto. Y aquí en el otro lado tenemos un espejo. A lo Nuke Nukem,
Luke Nope, ¿no? Bueno, vemos ahí cómo es el personaje. ¿Ves? Ni me tapo ya, porque como es tan fácil, voy tan a saco que hasta me da un poco de vergüenza. A ver, es verdad que ya estamos pronto ya, ¿eh? A punto de... Se quedan como clavados los enemigos. Bueno, habría que dejar de hacer el punto, ¿eh? Aquí tenemos las joyas. Y... Creo que ya estamos, ¿eh? Falta muy poco, pero... ¿Pero esto qué es? Es un laberinto, ¿no? Aquí. Vale, aquí ya hemos llegado al final. Vale, bueno, pues... Hasta aquí el gameplay, espero que os haya gustado. Si queréis echarle una partidilla, tenéis el juego en la descripción del vídeo. Y bueno, hasta el próximo vídeo.